Si l'on en croit les intentions de vote pour les élections présidentielles péruviennes de 2016, Keiko Fujimori aurait toutes les chances de l'emporter. Mais la fille de l'ex-dictateur péruvien de la décennie 90, condamnée pour violation des droits de l'homme et détournement de fonds, n'enthousiasme évidemment pas ceux qui aspirent à plus de justice dans le pays. Sur une scène politique où règne la corruption et les abus de pouvoir, et où l'on préfère pactiser avec les multinationales que d'écouter la voix du peuple et des communautés autochtones, la candidature citoyenne de la députée cusqueyenne Veronica Mendoza suscite un peu d'espoir. Les perspectives de changement de la politique péruvienne se trouvent limitées si l'on en croit les sondages pour la présidentielle de 2016 qui propulse Keiko Fujimori au premier rang. En effet, elle a soutenu la dictature de son papa, actuellement en prison pour violation des droits de l'homme et détournement de fonds. On ne peut pas dire que les autres candidats favoris, dont les deux ex-présidents Toledo et Alan Garcia, brillent par leur intégrité. Certains Péruviens dépités voient une lueur d'espoir avec l'apparition de la candidature de Veronica Mendoza depuis août 2015. Une des initiatrices du mouvement populaire Sembrar a Cusco, qui a intégré le parti politique du Frente Amplio, se présentant aux élections de 2016. À la veille des élections primaires du 4 octobre, pour déterminer le ou la candidate officielle du parti, Sembrar présente Vero. Últimamente, en nuestro país, cuando se habla de política, de elecciones, inmediatamente pensamos en mafia, corrupción, traidores. Nosotros queremos recuperar ese sentido genuino de política, que es trabajar de manera colectiva, de manera solidaria, por el bien común. Sumar esfuerzos, sumar experiencias, sumar sueños, desde nuestra diversidad, porque nuestra diversidad nos enriquece. No creemos, como dice esta clase política tradicional, que el Perú es una despensa de recursos naturales y de mano de obra barata. Tenemos ingentes cantidades de recursos naturales, una enorme mega biodiversidad, tenemos una riqueza cultural desbordante, un patrimonio arqueológico, un pueblo creativo que sabe de la nada hacer maravillas. Lo que creemos que hace falta es que se modernice el Estado, se fortalezca y se ponga verdaderamente al servicio de nuestro desarrollo, al servicio de la gente. Vamos a implementar un verdadero desarrollo económico sostenible con planificación territorial, con decisión desde los pueblos de cómo se ocupa el territorio, cómo se usan los recursos naturales, respetando el medio ambiente, generando empleo, poniendo a nuestro servicio los recursos que tenemos en nuestro territorio. Tenemos aquí en Cusco uno de los yacimientos más importantes de gas. ¿Y dónde está el gas? Que esa clase política tradicional ha preferido rematar esos recursos, venderlos a precio internacional a sus amigos empresarios transnacionales y obligarnos a la situación patética de tener que luego nosotros comprarlo otra vez a precio internacional. O sea, no es posible que hoy, por ejemplo, nuestra Amazonía esté lotizada en un 80%. O sea, 80% de nuestra Amazonía está en venta. Tenemos que dejar de depender de manera tan fuerte y marcada de la explotación y exportación de nuestros minerales y tenemos que diversificar la producción. Y ahí, por ejemplo, una actividad estratégica que ha sido completamente abandonada por los últimos gobiernos es el sector agrícola y pecuario, agrícola en particular. Hay que invertir muy fuertemente en educación, en innovación tecnológica, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio y en el Movimiento Sembrar entendemos que todo esto que nos estamos proponiendo hacer no pasa solamente por el Estado, ¿no? Creemos que mucho de esto depende también de cuánto la sociedad nos organicemos, participemos. Hay algo que en Sembrar nosotros decimos, nosotros construimos con la gente. Y como nosotros nos estamos construyendo en lucha, en una de esas luchas ha salido una canción. Siento que yo debo luchar así, por el proyecto.